La Administración Municipal de Arauca continuará con los operativos contra los carrocheros en la capital araucana. También iniciarán con el transporte ilegal de mototaxistas en este municipio. La Administración Municipal y las autoridades del municipio de Arauca continúan con los operativos en la recuperación del espacio público y el transporte ilegal, como las carruchas. ¿Qué posibilidades de empleo se les da? Ellos deben darse cuenta que están haciendo algo ilegal, que están violando el espacio público, que están dedicados al transporte ilegal, que aquí hay empresas legalmente constituidas que están violando la ley. Ustedes saben, señores periodistas, que es una, dos, cuatro, usted lo acaba de decir, alquilan estas carruchas a los hermanos venezolanos, ellos pagan una tarifa todos los días por el alquiler de estas carruchas y están prestando un servicio ilegal. Además, están invadiendo el espacio público. Gracias a los araucanos, porque han tomado con alegría, están contentos por el trabajo que estamos haciendo de la mano de la Policía Nacional, Migración Colombia, Armada, Ejército. Ustedes también nos están ayudando. Aquí son unos pocos venezolanos inconformes y miles de araucanos contentos que los que está haciendo la autoridad. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tovar, aseguró que también se realizarán operativos contra el mototaxismo en el municipio capital. También tenemos esta oportunidad. Ellos alegan, mire, había un recurso en las administraciones pasadas para que ellos tuvieran otra opción laboral, otra opción laboral. Entonces hay que hacerle un acompañamiento. Mira, vamos a ver qué podemos gestionar para que ellos dejen el mototaxismo y podemos, pues, a través de emprendimiento crearles un nuevo negocio para este tipo de personas. El burgomaestre señaló que con estos operativos se ha mejorado la movilidad en el centro de la ciudad. Claro, se ha visto el cambio. Más de 60 carruchas se han incautado porque están violando el espacio público. Se siguen haciendo los operativos, no vamos a bajar la guardia. Igual se está incautando carne también todos los días estamos haciendo. Ayer hicimos una visita a los restaurantes, verificando la legalidad de esta carne, dónde la están comprando, muéstranos la factura. Y así estábamos atacando y controlando. También hoy habrá una visita a las droguerías, de dónde vienen los medicamentos que estamos comprando los araucanos. ¿Son legales? ¿Están vencidos? ¿No están vencidos? Entonces es un trabajo de control que estamos haciendo todos los días. Según Tovar Pedraza, son comentarios de algunas personas que dicen que los carrucheros piensan atentar contra él y la fuerza pública. Claro, no, son comentarios de la gente, estima amenaza que van a atentar contra la vida del alcalde porque le está atacando y que cuando la policía vuelva a hacer este tipo de operativos, le van a echar gasolina porque le van a prender candela. Entonces son comentarios que hacen, pero cuando el río suena, piedra lleva, entonces tenemos que estar prevenidos. Las carruchas incautadas por las autoridades serán destruidas en los próximos días. Se van a destruir, están a disposición de la inspección de policía, ahí tenemos un predio donde las tenemos, y con el acompañamiento de la autoridad, la inspección de policía, el Ministerio Público, o sea, no estamos actuando solos, vamos a determinar qué hacemos con estos este tipo de vehículos ilegales. Es totalmente falso que los operativos contra los carrucheros afecten al comercio del municipio de Arauca. Es una gran mentira, ellos no están siendo afectados, ellos tienen que... ¿Qué se vende? Independientemente de lo que vendan ellos o no vendan, se pueden transportar en otros medios de transporte. Tenemos los motocarros, tenemos los taxis, que utilicen la legalidad, que utilicen estos medios de transporte de empresas legalmente constituidas. Así es. ¿Por qué no atacamos nosotros como la ilegalidad, sino la violación del espacio público? Porque no hay un convenio entre Gobernación y Policía Nacional. Porque ese sería otro motivo para atacar estas carruchas que el pueblo araucano no las quiere de verdad. Las autoridades continuarán con los operativos en contra del transporte ilegal.